Efe. Okay. ¡Buenos días! ¡David! ¡Tú eras el de Estreneros Críticos! No, eras tú, pero bueno. Ah, es verdad, era yo. ¿Qué ha pasado? Lo último que recuerdo es estar viendo con Maroto Destino Final 4. Sí, y por Deus Ex Machina se ha acabado aquí, en mi casa. ¿Cuánto llevo dormido? Es que la película era aburrida. ¡Meses, eh! Lo estoy notando en tus células que se están despertando todas. Esto no puede ser. Pues es que la cuarta peli es súper aburrida, porque es solamente gente muriéndose. Ya sé que Destino Final es solamente de gente muriéndose en general, pero es que ¿sí? Lo único interesante de la cuarta eran los créditos iniciales, que se ven en plan homenajes a cómo se morían en las películas finales. Anteriores. No, finales. No, iniciales. Pero claro, si luego las muertes de tu propia película van a ser malas, pues... Yo te dejo un poquito por aquí. ¿Tienes un vaso de agua? Entonces, la quinta, ¿y la quinta qué tal es? Ya, ya no me acuerdo. La quinta, pues te he golpeado con ella. Aquí la tenéis. Destino Final 5 3D. ¿Es en 3D también? Sí, es en 3D. Entonces tiene que ser igual de mala. ¿Sabes? Te voy a admitir una cosa. Casi no me acuerdo de ella porque me la vi pero sin prestarle mucha atención, porque me la vi en un screener. Hombre, claro. Ya sé que... ¡Niños! Hombre. ¡No veáis screeners! ¡Son caca! Hombre, no me importa mucho admitir esto porque como me la vi hace 7 años, pues creo que el crimen ya ha prescrito. Vale, pero... ¡SHAME! En general me pareció muy aburrida porque me acuerdo que todos los personajes estaban hablando todo el rato, de chorradas a lo física o química... Pero vamos, al final, en realidad ahora tengo ganas de volver a verla porque la cuarta tenía el problema opuesto, que los personajes no los conocemos de ninguna manera y es todo acción, nada más. Entonces, en la quinta a lo mejor los personajes están más desarrollados. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te acuerdas de la quinta? ¿Sabes que la muerte se parece a ti? ¿Ah, sí? Ajá. Tiene la misma barbita. Oh. Si quieres yo te ayudo con eso. No. La quinta, yo la recuerdo también. Es una peli interesante y... Y esta acaba perdiendo su fuelle y acaba centrándose más en las muertes interesantes. Por cierto, este vídeo vamos a rellenarlo de spoilers, avisaos estáis. Sí, a mí... ¡Quién nunca avisa! A mí lo que me gustaba era el final de la quinta, menos mal que sí. Has avisado, porque era justo lo que quería decir ahora. El final de la quinta es el principio de la primera y la quinta resulta que no es la quinta, que es Destino Final 0. Sí, es Destino Final 0, directamente. Y del resto de muertes... Que eso acuerdo... es lo mejor de la puta película, o sea, de repente está bien de... ¡Coño! ¡Ole! Ya está. O sea, bueno, lo mejor de la peli son los últimos 5 minutos. Pues nada, oye, pónmela, que encima tú tienes... ¿No tendrás gafas 3D para verla en 3D? ¿Sí? A ver, ¿me las puedes traer? Vale. Mientras me las trae, vamos a seguir con este tutorial de belleza. YouTube creo que es muy conocido últimamente por estos tutoriales. Normalmente solamente hay para hombres, para mujeres, perdón. Y quería hacer uno para hombres. Ahora me veo la barba bien, afeitada pues, en 3D. Nos vemos en un ratito que vamos a poner el Blu-ray 3D. ¡Hasta ahora mismo! ¡Uah! Bueno, pues ya nos la hemos terminado de ver. Ha sido rápido, ¿eh? Yo la recordaba mejor. Yo la recordaba peor. Eso de haberla visto en screener, pues en 3D mejora. Pues sí. Y se me ha hecho lenta. Y eso que duran 90 y pocos minutos. La última media hora me ha gustado mucho. Es la primera en mucho tiempo que hace un pequeño giro, que es que te puede sobrevivir si matas a alguien, ¿verdad? La conversación con este tío que decide matar a la chica que no se había muerto al principio, está bien porque le ves que va a matar a otra persona, pero no se atreve, tal, o sea... y luego tienen la escena así tensa en la cocina del restaurante, donde se están ahí pegando, no sé qué. Esa parte me ha gustado, y por supuesto el final del todo, que es el homenaje a la primera peli en el avión. Ahora bien, hasta llegar a esa última media hora, la película es muy lenta. Jodidamente lenta. Lo cual, a su vez, sigo habiendo agradecido porque la cuarta era demasiado rápida. La cuarta era con la música así todo el rato, ¡bum, bum, 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 bum! Y sin embargo esta, la verdad es que se pasa un poco al contrario. No hay música en muchísimas escenas, gente hablando tranquilamente, contando de qué va su vida, de qué se conocen entre sí. Bueno. Pero además, contándolo mal. Exacto, iba a decir. O sea, no sabemos en qué trabajan
los personajes protagonistas hasta la hora de película, no queda claro. Por suerte, no son compañeros de instituto, que en la primera, la tercera y la cuarta eran siempre compañeros de instituto. Pero esta es la primera, desde la segunda, que los protagonistas son adultos, ¿no? Adultos que trabajan. Bueno, sí, jovencicos. Jóvenes adultos, pero adultos. Young adults. Young adults, como tú y como yo. Son funcionarios de una empresa de construcción. Eso es muy confuso, claro. O sea, parece que... Oficinistas o... Es una peli fácil de entender porque trata de gente muriéndose una detrás de otra, pero difícil de entender porque le ves al protagonista que es directivo de una empresa de recursos humanos, pero a su vez por las noches está trabajando en un restaurante de cocinero, pero... y luego la otra es una gimnasta... ¡No duermen o qué! O sea... Sí, o sea, son pluriempleados, total, no queda nada bien. Y explicado. Claro, a mí lo que me encanta es que en el autobús eran ellos 8 más 17 personas. Uh-huh. Ergo, pues, haz el cálculo. La planta de trabajo está totalmente desierta. Sí, solo quedan 8. Y la solución es cerrar la empresa. Cuando la solución debería ser contratar a más gente, ¿no? O sea, sí, ahora que están todos muertos de la empresa, vamos a contratar... Pero, ¿no? Sí, de hecho hay escenas donde es en plan... ¡Uy! El jefe está en plan... ¡Ay, Dios mío! ¡Es que tanto trabajo! Es en plan... ¡Contrata más gente! Pero eso sí, el resto, los 8 supervivientes están ahí, vamos a celebrarlo, vamos a robarle cositas a los demás, compañeros... Las muertes son muy buenas, son sí. Mucho más memorables que la de la cuarta. En la cuarta, el 3D es real, pero es creado digitalmente, entonces la mayoría de las muertes, no sé si te acuerdas, consisten en gente aplastada. Y ese efecto es muy fácil de hacer. Simplemente tú pones algo que se cae encima de la persona, lo superpones y ya está. No, pero a ver... La gran mayoría de las muertes de la cuarta son así. No, está sí. El tío de la piscina que les succiona los intestinos, está la tía pero le dispara no, una piedra al ojo... Y eso no es maquillaje, ¿no? Vale, sí, ya, me pillo el punto. Que todas las muertes, o sea, el añadido es 3D. El añadido es digital, perdón. Sí, es digital, eso es. Esto pues es más memorable. Por ejemplo, en la escena inicial del puente que se destruye, la mayoría de la gente se muere porque se cae y punto. Hay un plano muy poco creíble de una que se cae precisamente en la vela de un barco. Y que está en el barco justamente ahí. Le salen los intestinos y eso es digital. Pero sin embargo está el jefazo, el tío calvo, que tú me dijiste que normalmente exacto. Es actor de comedia. David Koechner, sí. Le cae como aceite encima aceite y se pone como... Cae del puente porque se le queda media mano pegada, ¿sabes? Es muy desagradable. Ese tío termina ganando. Eso era la premonición, ¿verdad? Luego, cuando se muere de verdad, simplemente le atraviesa la cabeza de golpe una llave inglesa. Y me parece que es una muerte razonablemente más rápida y que sufre mucho menos. Así que. Ni se entera, claro, es una persona que termina ganando, ¿no? Las apariciones de Tony Todd están muy bien, se le echaba de menos desde la segunda, aparece 3 veces en lugar de una. Tiene el cambio este de que efectivamente dice que lo que tienen que hacer para salvarse es matar a otras personas, lo cual me parece bien, porque esto, a pesar de que es Destino Final 5, es Destino Final 0, tiene lugar antes de Destino Final 1, entonces, 2 películas después, en Destino Final 2, cuando vuelven a verle, les dice a los protagonistas de esa peli que para salvarse tienen que crear una nueva vida. Mi teoría es que a lo largo de estas 3 películas esta persona se ha hecho mucho más optimista respecto al tema, ¿no? O sea, la segunda es donde sobrevive la gente, ¿no? Yo, de todas maneras, esta serie para mí es una trilogía. Que le den por culo a la tercera, que le den por culo a la cuarta, para mí es Destino Final 1, Destino Final 2 y la tercera se llama Destino Final 5. Es un poco extraño titularla así, de hecho debería ser Destino Final 0. Pero en fin, esa es mi... Opinión. Sí. Yo pienso que Tony Todd, para mi gusto, en cada película opina diferente. Yo creo que es en plan, al siguiente que entre le cuento otra cosa. O sea, se va y dice, bueno, tiene un dado de rol y lo que salga. Vamos a ponerle nota a la vez a cada una de las 5 películas. ¿Vale? 6. 7. 7. 6. 2. 6. Menos 20. 5. 6. 4 y medio, 5 quizás. Me ha gustado como final de la saga y no creo que hagan Destino Final 6. Bueno, a mí me gustaría que la hicieran, la podríamos hacer nosotros. Vale, ya has terminado de criticar las 5 pelis.
Ya ha acabado nuestro pacto. Procedamos a la ejecución. No, pero... Se parece a mí. No, pero, a ver, y si algún día hacen Destino Final 6, la tengo que reseñar, ¿verdad? ¿Qué has dicho? No me mates todavía. ¿Y por qué no? A lo mejor la estrenan, y si la estrena, pues tendré que hacer la franquicia Destino Final Parte 7, Destino Final 6. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Bueno, okay, yo vale. Si queréis, os dejo solos y... Adiós, audiencia.